anem doncs ja sense més preàmbuls a entrevistar a Domingo Catoira, el tenim ja preparat. Si els meus companys me'l poden punxar, doncs li donarem la benvinguda. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Domingo, ayer se produce el comunicado de Raúl de Tomás después de anunciar oficialmente su salida. Se os alude de una manera muy grave, tanto a ti como, que de hecho se equivoca incluso en tu nombre, como a Diego Martínez. El club luego, a mi juicio, no os defiende explícitamente ni a vosotros ni a la entidad. Quiero saber qué piensas de eso. Bueno, en cuanto al comunicado, no siento absolutamente nada. Es decir, es la expresión de alguien que entiendo se va de la forma que entiende que puede irse. Cada uno tiene sus valores en la vida. Yo sé la relación que he tenido con el jugador hasta el último día que haber tenido cedido al Real Club Deportivo Español. De manera que no. Si la palabra es te sorprendes, no. Si te sientes decepcionado, es tampoco. Es decir, cada uno, repito, le representan ni tan siquiera sus palabras y le representan más sus hechos que sus propias palabras, y en ese sentido no me siento, te diría, ni aludido ni decepcionado, ni esperaba otra cosa. Ya, pero él os ningunea, a ti y a Diego. No, bueno, él os ningunea de alguna manera con una ironía, dice, bueno, estos con quien han empatado. Yo soy el gran Raúl de Tomás, estos sí, bueno, con quien han empatado. Bueno, repito que a cada persona la representan los hechos que va construyendo en su vida, más allá de los logros deportivos personales, de los logros monetarios que tenga. Es decir, repito, yo he tenido la relación profesional y personal con él hasta el último día que ha sido jugador del Real Club Deportivo Español. Es obvio que en lo que se refiere, y más en concreto a las declaraciones que hace tanto sobre el míster como sobre mí, es una mentira flagrante. Es decir, esto podrá ser discutible o no, pero al jugador en ningún momento se le ha arrinconado, ni nadie le ha hecho. Sería, por otra parte, un error por nosotros, siendo los máximos responsables de la parcela deportiva, hacer ese tipo de acción si teóricamente no, si es uno de los jugadores importantes y un activo también tanto a nivel deportivo como económico de la entidad. Es decir, sería un error flagrante, que evidentemente es una mentira que es fácilmente rebatible y que todo el mundo sabe que no ha sido así. Te estás refiriendo a cuando él dice que lo habéis apartado del equipo. Yo te quiero preguntar otra cosa, porque ya sé que me dirás que no lo has apartado. Yo te quiero preguntar si no te sabe mal haberle encubierto, que de alguna manera habéis mentido por él para no dejar claro, pues, que él estaba claramente queriendo salir del club desde el minuto cero. Vosotros habéis transigido con lo de la lesión, con lo de que no sé qué, sabiendo que él os había dicho a vosotros que quería irse del Español el minuto uno, y ahora, pues, mira cómo os lo paga. ¿No te arrepientes de eso? Bueno, que no creo que es... No, en absoluto, no. El único medio que... A ver, lo primero que... lo que puedo sentir es, o lo que puedo entender, que nuestra afición, que es el patrimonio más importante del club, junto a los jugadores que quieren estar, pero por encima de todo es nuestra afición, que sin duda, repito, es maravillosa, pueda sentir cierta decepción con la imagen dada quizás en las últimas horas, y en eso acato, no, asumo toda la total responsabilidad en la parte que me toca como máximo responsable, y no, quiero decir, no me duelen prendas en admitirlo. Repito, el tipo de imagen a nivel de gestión, no creo que, quiero decir, seguramente no se habrán hecho cosas, o sea, habrán podido hacer hecho cosas mejor, pero bueno, en ningún caso ni se ha, digamos, ayudado a mantener una situación oculta. Es evidente que durante el mercado tú no puedes convertir cada día o cada situación de cada jugador en un gran hermano y explicitar de forma clara todo lo que va sucediendo. En este caso no creo que se haya mentido, es decir, el club nunca le quiso vender. La situación de Raúl de Tomás es una situación recurrente desde que, bueno, prácticamente desde que llega al Real Club Deportivo Español, porque el primer año él también es partícipe del descenso, y en ese periodo ya intenta buscar una salida que al final, a través de la gestión o de que no se da la situación adecuada, no sale. El año anterior exactamente lo mismo, y este año, bueno, el primer día precisamente que habla conmigo es para decir que su ciclo en el club ha acabado y que, bueno, que él tiene que buscar otros objetivos que aquí ya ha cumplido. Y yo intento, bueno, en ese sentido no mediar, sino hacerle ver que ha habido jugadores que han hecho historia con el Español, y de hecho le pongo un nombre, que es Raúl Tamudo, en el que él puede ver su carrera futura reflejada, buscando otros objetivos
y entendiendo por mi parte que eso está absolutamente fuera de la realidad, lo que él dice, que él ya ha cumplido sus objetivos en el Real Club Deportivo Español. Pero bueno, finalmente es obvio que él ha persistido en esa intención o esa única intención de abandonar el club. Repito, la gestión que ha hecho desde ese momento el club es simplemente o es buscar siempre lo mejor para la entidad. Es obvio que ha sido una situación de mercado hasta el día 31 y a partir del día 31 solucionar un grave problema, no solo a corto, sino a medio y a largo plazo. Porque es obvio que el proyecto es otro, que el proyecto están haciendo y que no podíamos permitir que nadie, y menos un jugador, esté por encima de la entidad en absoluto. No te quiero interrumpir, pero disculpa, intenta, porque tenemos unos compañeros también que también te van a entrevistar. Quiero meter muchas cosas porque hay Correcto. muchas dudas. Vale. Intentemos, por favor, ceñirnos en respuestas más cortas, porque creo que también ahí, Vale. si no, la verdad se oculta en el bosque de las palabras. Te quiero decir muy claramente, si tú me dices no lo hemos querido vender, pero vamos a ver, Domingo, si no tenías nada más que vender para hacer un proyecto, porque no teníamos nada más que vender. Si además el jugador dice que se quiere ir, coño, claro que lo teníamos que vender y no es mejor haber ido con la verdad por delante y decir, señor, este señor se va a vender, pero se va a vender a esta cantidad y si no, no sale. E incluso decirle al jugador, oiga, usted trae una oferta por estos mínimos o no sale. Pero claro, No, es pero que... es que eso no ha pasado. Francesc, te repito que en cualquier planificación todos los escenarios están encima de la mesa y que había él, no voy a decir otros jugadores que podrían ser susceptibles de estar en el mercado, era obvio, por el mercado, perdón, por la temporada que había hecho. Pero nosotros no salimos a mercadear con el jugador en ningún caso. Nosotros se ha hecho equipo y el proyecto no estaba única y exclusivamente basado o basado en una posible venta de Raúl Tomás, en ningún caso. ¿Pero Pero dónde que ibas a la sacar el intención del dinero? jugador. ¿De dónde ibas a sacar el dinero, Domingo, para fichar 17 jugadores si no echábamos a este tío? ¿De dónde lo íbamos a sacar Pero es si que no no había había, otra? pero es que no había que fichar 17 jugadores franceses, no Pues sí, había que a echar ver, si hemos hay una dado oh, 17 bajas, pues al final necesitabas hombre, no como tiene. mínimo, si aún quedan jugadores por fichar, si el propio técnico lo dice. Sí, queda correcto y de hecho a eso nos remitiremos o intentaremos, digamos, acabar el mercado, que es obvio que es incompleto y así lo hemos reconocido con las dos o tres incorporaciones que puedan llegar en enero, pero es que no, eso no tiene nada que ver con el AFE Raúl de Tomás. El AFE Raúl de Tomás, él explicita muy claramente que sus objetivos han acabado en el Español y que quiere ser vendido. Y el club le dice que para eso tienen que haber ofertas oficiales. Y ofertas oficiales no hay ninguna hasta el día 31 a las 9 de la mañana que él se presenta en mi despacho a decir que no quiere escuchar ninguna oferta, aunque la haya, y que lo único que quiere es que escuchemos al Rayo Vallecano. Eso es la realidad patente y latente de esta situación. No hay ninguna otra. Se cierra el mercado como se cerró, que repito. Esa parte de imágenes o incluso la posterior es la que más nos duele al club como posible afectación a nuestros aficionados y a partir de ahí el club lo que opta es por solucionar un problema, repito, que puede lastrar no solo el presente, sino el futuro no solo del proyecto, sino de la entidad, evidentemente, porque la entidad es parte del proyecto, sin duda. Buenas, Domingo, ¿qué tal? Soy Marta Mendoza. Yo quería Hola, Marta, preguntarte ¿qué tal? respecto a eso. Uno, ¿cómo entendéis este precedente tan peligroso que se ha sentado, que un jugador pues, se declara en rebeldía, yo quiero salir a hablar con el Rayo, y qué os lleva a tirar la toalla definitivamente? ¿Hubo presión por parte del vestuario? ¿El míster se cerró en banda? ¿Tú puedes decirme que tú te has reunido con él y has intentado reconducirlo? Porque al final me cuesta entender cómo la situación tiene que ser muy complicada porque que alguien se te declare en rebeldía, tu principal activo, o sea, entiendo que todo es complicado, pero es trabajador del club, el club es quien le paga. ¿Cómo esto no puede reconducirse y al final el club acaba accediendo al chantaje de RDT y le acaba dejando salir? Ya sé que es una operación económica, pero un 8 más 3 y eso va a quedar para siempre como No, una te mancha insisto. importante, Domingo. O sea, ¿cómo esto Marta, no te se ha insisto podido que creo. reconducir? Perdona, te insisto, hay dos partes. Una, claro que se ha intentado reconducir. Es decir, nos hemos reunido, yo me he reunido en innumerables ocasiones con el jugador para hacerle entender que aunque quisiera salir, la mejor vía era reintegrarse al grupo, empezar a entrenar, poder ir a partidos como Brighton o como Nápoles, pero hay una parte que es personal, repito, tú hay un primer momento donde él dice que tiene unas molestias, donde hay un examen clínico que evidentemente detecta una pequeña lesión en el aductor, pero a partir de ahí el tema del dolor o de no dolor o de salir al entrenamiento y decir que no mejoro y que no me puedo reintegrar a los entrenamientos es muy personal. Ahí no hay nada que hacer, es decir, te insisto. Por activa y por pasiva, ya fuera para quedarse, porque era un activo importantísimo del Real Club Deportivo Español, si finalmente se hubiera quedado, o para finalmente
que hubiese aparecido una venta, el mejor expositor, el mejor escaparate es que esté entrenando y que esté jugando. De ahí que es muy sencillo rebatir lo que, digamos, lo que en este caso él comenta en su comunicado de que se le ha tenido arrinconado. Es del todo, del todo género mentira. Y entonces, no espera, disculpa, si es mentira, ¿por qué el jugador lo dice? O sea, de alguna manera, ¿en qué puede excusarse el jugador? ¿En qué se ampara? Y por cierto, por cierto, discúlpame, Diego Martínez, tienen una reunión el primer día que se reintegra al jugador. ¿Qué pasa en esa reunión? No, a ver, esto es muy sencillo. Esto lo que va es, repito, que efectivamente me estás pidiendo respuestas cortas y no es tan sencillo. Mediados de junio, sobre el 20 y algo de junio, si mal no recuerdo, él ya no disputa la última jornada por una desgraciada sanción, si mal no recuerdo. Aún así consigue... Desgraciada sanción que se borró del partido, vamos. Bueno, ya lo digo el domingo, que alguien tiene que decirlo, coño. No, yo he dicho... Bueno, y lo mío era sarcasmo gallego, pero dale. Ya que lo dices tú, repito... Nos ponemos en contacto con él, nos comenta que si al estar en selección puede reintegrarse más tarde, eso ya estaba evidentemente pautado, y decidimos que se reintegre el día 14 de julio, e igual que por Lozano, que por ejemplo sí que nos pidió de forma expresa incluso el no tener vacaciones y reincorporarse, y le dijimos que no, que se tenía que despejar la mente y que tenía que tener al menos 3 semanas. Se le combina a hacer las pruebas médicas el día 14, que es cuando se producen, y la primera, repito, charla la tiene conmigo, como hicimos con todos los jugadores este verano, y luego nos vamos al despacho de Diego para hacer la introducción con el míster, aunque ya había hablado con él también por teléfono, por el tema de, repito, de alargar las vacaciones, y es en esa primera charla conmigo en la que me dice que, bueno, que yo le conozco, efectivamente yo con Raúl ya coincidí en Valladolid, y que, bueno, que le ha acabado sus objetivos, que no tiene nada más que hacer en el Real Club Deportivo Español, que está en el mismo momento que estuvo cuando estaba en Benfica y que necesita salir. Y yo simplemente le digo que esa es la charla a la que hago referencia, que creo que se equivoca en esos objetivos. Y le pongo el ejemplo de Raúl Tamudo, que uno puede ser muy feliz y puede ser estrella en un club como el Real Club Deportivo Español y pasar incluso a la historia. Y él dice que él si no tiene los objetivos focalizados, que no es jugador y que no, el que tiene que salir vendido. Yo le digo, bueno, pues si ¿Y es ahí cuando os pide más dinero? ¿Es ahí cuando os pide más dinero? No, eso es posterior. Eso es posterior. ¿Y en algún momento te lo planteas decir, oye, pues si a lo mejor le doy un kilo a este tío, callado? No, porque además el momento en que vas saltando pantallas de ese tipo, es obvio que un poco vas reconociendo, digamos, la otra parte, la motivación única y exclusiva futura en caso de no salir. Y es decir, en ese sentido, yo creo, en este caso como responsable máximo deportivo y la entidad también, así lo entiende, que esto no es una situación de corto plazo y de ir, digamos, aumentando salarios porque sí a la gente. Es obvio que él ya está en un salario muy alto para ser un club como el Real Club Deportivo Español. Yo le hago esta referencia también porque yo vengo de otro club con mayor posibilidad económica que el Real Club Deportivo Español y le digo que eso no es viable. Le pregunto si realmente hay ofertas y no, me dice pero que las habrá. Digo, bueno, pues perfecto, pues en el momento que las haya, pues las valoraremos como se valoran de todos los jugadores, porque esto es fútbol. Y ahí es donde yo te decía antes que nosotros ni le decimos que tiene que ser vendido. Él sí que explicita que, bueno, que él es un jugador especial y que quizás nos ayuda con una venta porque nosotros buscamos un proyecto más colectivo y que él es un jugador especial al que hay que rodear de determinadas herramientas, por decirlo de alguna forma. Vamos, ¿qué los dice? ¿Qué los dice? Si yo tengo que ser aquí la figura... Bueno, esto lo voy a decir yo en mis palabras. Yo tengo que ser la figura, yo tengo que ser el que voy a cobrar más, yo tengo que ser el que está por encima de todos, y vosotros le decís lo que habéis ido dejando caer durante todo el mercado del equipo es la estrella, equipo, 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 globalidad, vestuario, y no pero, tú por encima de todos. Esto es un poco así, ¿no? Pero no equipo, globalidad y vestuario por capricho o por la situación. No, porque es el proyecto. Porque creemos que el crecimiento del club, de verdad lo digo, y la esencia del español y esos valores pericos que tanto defiende la gente y que lo he dicho mil veces, son mucho más conocedores la afición y mucha gente de pericos de cuna que yo, promulga y creo que están en la esencia del club. Es que yo creo que en esa esencia y nosotros intentamos recuperar y trabajar a través de esa esencia o a través de esa cultura de club. Y todo este tipo de situaciones evidentemente se salen de todo ese, ¿no? De todos esos mínimos exigibles. Y por supuesto, insisto y vuelvo al inicio de nuestra conversación, no hay ningún jugador ni ningún empleado que pueda estar por encima de la entidad y él tampoco.
Domingo, yo entiendo que ni el jugador se esperaba que no llegara ninguna oferta y tener que ir corriendo al Rayo Vallecano a que llamaran a la puerta. Vosotros entiendo que tampoco nadie se podía imaginar que el Zarra no tuviera ninguna oferta. O sea, entiendo que eso ya es un añadido, pero ¿en qué momento? ¿Quién os reunís y decís, oye, vamos a dejarlo salir, vamos a hacer lo que nos pide? ¿Qué pasa? O sea, el míster tira la toalla y dice, oye, yo no lo quiero, tú decides, oye, vamos a sacarlo. O sea, ¿quién toma la decisión de acabar accediendo al chantaje de RDT y dejarlo salir finalmente? Porque, repito, pero va a estar 3 meses sin jugar, aquí ya estaba fingiendo una lesión o lo que fuera, me da igual, pero ¿por qué lo dejáis salir? ¿A qué Marta, conclusión llegáis? No, a ver, pero esto es muy sencillo. Primero, el míster prácticamente está al margen desde el primer día, porque él tiene la conversación del primer día donde básicamente le viene a decir lo mismo que minutos antes me dice a mí, porque son en la ciudad deportiva y, por supuesto, son concatenadas las reuniones, se hicieron con cada uno de los jugadores y no creo que el club haya accedido a ningún chantaje. Te insisto que el último día de mercado es el único día que él me dice que ya no va a escuchar ninguna oferta, ofertas que hasta esa fecha no había habido ninguna, el día 31 por la mañana, a las 9 de la mañana en mi despacho en la ciudad deportiva, y que me dice que escuchemos al Rayo Vallecano. Yo insisto, le comento que hay unas variables que cumplir, que el club hizo una apuesta a nivel económico y deportivo en su momento por él, que lo rescata de una situación similar probablemente a la que haya provocado él ahora, es decir, ya pero ahí se acaba. Espera, ¿no? Un momento, Domingo, espera. Dime. Un momento, Domingo, espera, discúlpame. Dime. A ver, dime. Si el día 31, que falta un día de mercado, nos viene con que quiere salir, yo puedo entender que el último día tú piensas que puedes hacer algo con el dinero y traer a alguien, porque al final, si no, a nosotros ya nos es igual. Como ahora, que lo hemos vendido y al final prácticamente nos es igual. Porque al final con el dinero no puedes, tú no puedes, hasta enero no vas a poder firmar a nadie. Pero por eso te digo que yo creo que son dos situaciones diferentes. Una, hasta el día 31, que puede ser una situación de mercado y que entendiendo cómo es el mercado el último día en Inglaterra, nosotros no tenemos, te repito, no hay ninguna oferta en firme, pero puede aparecer. Yo le transmito que si no hay una oferta en firme, que el jugador se tendrá que quedar en el club y seguir trabajando y seguir entrenando y con entonces, un mundial peor. ¿Por qué no ha pasado? ¿Y por qué aceptamos lo del Rayo? Pon los 8 más 3, que es miseria. Porque No, vamos a ver. Una cosa te vuelvo a repetir, que es esto se ha convertido en un problema y lo que hemos hecho posterior al día 31, Francesc, y así creo y quiero que lo entienda la afición, es quitar un problema en grave que se podía generar, es decir, pero lo que Domingo, iba a pasar es lo siguiente. La noche del 1, vosotros aceptáis el 1, el 8 más 3 igual. Si no se hace, al final es porque en el último momento el Rayo falta algún papel o alguna, o la comisión de los agentes o lo que sea. Pero si teníais aceptado el acuerdo igual, lo que pasa que al final no se puede cerrar y pactáis decir, venga, va, que no ha habido el acuerdo, pero el acuerdo es el mismo. No, a ver, te vuelvo a repetir que no se llega a acuerdo, por eso no se lleva a cabo. Y el día 2, te lo vuelvo a repetir. Pero si aceptáis 8 más 3, ¿qué acuerdo no habéis llegado? Escucha. Si era ese el acuerdo que planteaba el club, los 8 más 3, y ese día ya os acceden a hacerlo. Si no ese acuerdo se hubiese llevado a cabo en el tiempo. Te lo vuelvo a repetir que no, y se acaba el mercado con la imagen que se acabó, evidentemente, y es así. Y el día 2 vuelve a haber otra reunión. Yo vuelvo a tener otra reunión con Raúl. Es decir, no hay nada. El día 2, él persiste en su elección de salir del club y admite que no puede jugar más en el Español y que si tiene que ir a un mercado alternativo también está dispuesto. Es decir, la decisión del jugador es clara de no jugar más en el Español y nosotros podemos admitir eso como una operación de mercado hasta el día 31 y a partir de ahí la valoramos como un problema que puede ser a medio plazo, que puede lastrar, te repito, que es lo más importante de todo esto, el proyecto futuro y que no podemos dejar y que no podemos permitir además, más allá de la parte económica, que por supuesto es importante, priorizamos la parte deportiva y la parte de no dejar un problema porque su actitud no iba a cambiar en ningún caso, y así lo expresa claramente, y su necesidad o su deseo, o llámale como quieras de llamarle, de irse del Español, te repito, incluso él de forma individual, digamos, tocando, por decir, no es la palabra, mercados alternativos que nunca aparecieron tampoco. Vale, vamos a cerrar el tema Raúl de Tomás, porque estaríamos toda la mañana. Uh-huh. Además, tenemos que cortar la comunicación en breve, pero te quiero decir una cosa. No sé si eres consciente, Domingo, que por todo lo que ha pasado en este mercado, hay mucha gente que está pidiendo ya tu dimisión en las redes y que este tema te está pasando
yo creo, factura ya máxima el tema de Raúl de Tomás, pero que muchos movimientos de mercado, ahora no tenemos tiempo para hablar de ellos, te estás pasando una factura como que la gente ya te está pidiendo dimitir. ¿Qué piensas de esto? No pienso, no hago ese tipo de valoraciones, Francés. Te vuelvo a repetir. El trabajo lo hago pensando en el proyecto que hemos iniciado, que acabamos de iniciar con uno de los mejores entrenadores de España, creyendo además que es el proyecto necesario y que va a llegar a buen puerto. Estoy absolutamente confiado de eso y esa misma confianza la he pedido por activa y por pasiva a la afición, que crean en el proyecto, que es obvio que no se pudo completar la fase de mercado y eso es lo que queremos ahora ilusionar a la gente con esa fase de mercado que podamos completar en enero, que quedan apenas 2 meses, que en ese proceso seguiremos mejorando el equipo, que el equipo tiene alma, que el equipo creo que ha conectado a nivel de acción, de intensidad, de lo que quiere ser con la afición, porque creo que se asemeja mucho a lo que la afición busca en su equipo, y simplemente en mi trabajo está siempre pensado en la entidad, por supuesto, y en llevar este proyecto a buen puerto, y que estoy convencido además que va a salir porque tenemos todos los mimbres, que tenemos que completar cosas, sin duda, claro que sí, pero yo no puedo pensar en el corto plazo y tengo que analizar más con medio plazo, y así también la entidad ha analizado tanto el mercado como este problema en concreto. Buenas, Domingo. Y analizando Marta, ese corto plazo, de verdad, ¿cuál es el objetivo de este equipo? Yo entiendo que os habéis sentado con el míster. El míster dice que vamos a sudar sangre. Os habréis sentado. Sí. Habéis dicho, oye, con lo que tengo ahora, para esto tenemos. Puede ser que hasta final de temporada, de primera vuelta o hasta Navidad, hasta que se abra el mercado, tengáis marcado unos pequeños objetivos y después pensando, oye, vamos a poder traer el central, vamos a traer, no sé, dime tú qué queréis traer también, ya aparte, ya te meto otra pregunta ahí. Y después hasta final de temporada, otra cosa, pero realmente, ¿a qué puede aspirar esta plantilla que has confeccionado tú junto con el míster? ¿Qué tenéis en la cabeza? Aparte de tener que sufrir por sacar cada partido, porque primera división es muy competitiva y demás, ¿a qué puede aspirar el club? A ver, aquí hay varias situaciones que lo analizo muy rápido. Es decir, es obvio que es un equipo nuevo y al que estamos forzando y estamos llevando al límite para integrarse cuanto antes, con muchas cosas en contra, por decirlo de alguna forma, que es el final del mercado, que es juventud de muchos jugadores, que es el calendario, que evidentemente también es algo muy difícil de cambiar, pero precisamente esos partidos o esa imagen que el equipo ha dado contra grandes clubes en el inicio de liga, es obvio que llevamos déficit de puntos, pero si analizamos todo el proceso, los 5 partidos que van hasta la fecha, yo creo que todos somos conscientes de que, no digo que tuviéramos que ganarlos en absoluto, los 2 partidos ante Real Madrid y Sevilla, pero sí haber conseguido como mínimo 1 punto en uno de los 2 partidos o 2 puntos en los 2 partidos, estaríamos viendo esto con otra perspectiva, y ahí es donde yo me baso en ese análisis mucho más o algo más global, por decirlo de alguna forma. Y que es verdad que ese déficit de puntos lo que no queremos es que haga perder confianza al grupo, un grupo limpio, un grupo con una gran determinación, un grupo súper unido al que tenemos que apoyar a muerte, porque en la medida que vayan llegando los resultados, esos procesos que evidentemente están siendo demasiado rápidos y nos hubiese gustado que fuesen más progresivos, y para eso es verdad que hubiésemos necesitado como mínimo de esos 2 jugadores más que teníamos en mente para el último día, que era lo que realmente podíamos hacer, 1 o 2 jugadores más de un nivel, ya lo explicamos, de jerarquía, nos lleven hasta esa segunda fase del proyecto, que es enero, y es completar la plantilla para acabar este primer año. Ya. Domingo, repito, en salvación, salvación holgada, de verdad. O sea, no, espera. ¿Qué? Marta, es que ens queda un minutet, de fet ens estem passant de temps. Te quiero hacer una serie de preguntas rápidas de sí o no, ¿vale? Sí. Vamos a intentar otra vez a César Montes, sí o no, antes del Mundial. Antes del Mundial no es viable. Antes del Mundial se volverá a intentar. No, ¿se volverá a intentar? Vamos a ver, que es obvio que el Mundial es una dificultad añadida. O sea, que va a ser que sí, lo que pasa es que hay que entender a Catoira, yo ya lo estoy intentando. Después de tantos meses ya lo estoy empezando a entender un poco. Rioja. ¿Vamos a intentar otra vez a Rioja o queda ahí? Lo que necesitamos, creo, y se dijo el último día, es un banda de jerarquía, no hemos escondido nada. Perfecto. Denis Suárez, ¿hay alguna opción? ¿Vuelve a haber opciones teniendo en cuenta que también el jugador no juega y está en una situación también similar a la de Raúl? A la que estaba Raúl aquí. Es que hablar hoy del mercado de enero es muy complejo, Francés, no solo por la situación de los jugadores de los demás, sino perfecto. Por te la cambio, que vaya a pasar te la por cambio, te la cambio. ¿Buscas un media punta también? No, podríamos buscar un centrocampista más en la medida que podamos.
Vale, perfecto. Muy última, bien. salvación holgada. Miramos hacia arriba, de verdad. Competir con ilusión como lo estamos haciendo y tener confianza que va a salir bien. Perfecto, pues venga, vete para Radio Marca. Hala. Muchas gracias, Domingo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todos.